Las ventas de vehículos se han comportado mejor de lo esperado en este arranque del año, gracias sobre todo a que se han venido matriculando la bolsa de vehículos que se generó en el último tramo del año pasado. Marzo ha confirmado esta tendencia, empujado por las matriculaciones que han hecho las empresas alquiladoras de vehículos que han venido preparando la temporada turística de Semana Santa. Las ventas que hacen los concesionarios a particulares y a familias también registran una mejoría, pero todavía están alrededor del 20% por debajo de lo que registraban antes de la pandemia. La matriculación de turismos creció en marzo un 65,8% sobre el mismo mes de 2022, con casi 100.000 unidades, y suma en el primer trimestre 237.000 coches, un 44,3% más que en el mismo periodo de 2022. Así, en marzo, las empresas del Rentacar matricularon 24.709 coches, un 268% más que en el mismo mes del año pasado, y en el primer trimestre suman 38.340, un 215% de crecimiento.